Básicamente yo lo que quiero aquí es empezar por el final y qué es lo que vamos a buscar como competencias que van a tener ustedes una vez eh, finalizado el programa Senior. Y los objetivos son conocer en la práctica las técnicas y herramientas más relevantes del Business Intelligence y el Big Data. Siempre vamos a ver todo lo que sea Business Intelligence y Big Data con una, un, un, con una visión de eh, gestión, de management. O sea, no vamos a ver a nivel técnico de cómo eh, se operan los datos sino cómo se utilizan los datos y cómo se analizan los datos para toma de decisiones y a partir de ahí nosotros buscar eh, con un análisis práctico y el estudio de casos el poder desde utilizar herramientas como son Google Analytics o los distintos KPIs que miden la performance de los distintos pilares y claves del digital commerce o de eh, la performance de un omnicommerce, porque no vamos a ver solamente la visión del online, sino la integración del online con el offline, y a partir de los datos, la toma de eh, decisiones y cómo eh, pasar de un estadio A a un estadio Z a partir de esos datos. Después, eh, manejar todo lo que es eh, el data driving dentro de un plan de marketing. Entender los algoritmos y descubrir cómo aplicarlos con herramientas analíticas para poder llevar adelante a través de estos distintos recursos eh, los objetivos que tenemos a nivel de negocios. Ver cuáles son las oportunidades que nos dan los datos a partir de su análisis. Definir, eh, definir no solamente las reglas de negocio, sino los algoritmos y la, el delivery que generen esos algoritmos a partir de la información. O sea, esas reglas de negocios que uno, a partir de, de reglas de negocio que, que manejaremos a, tra a través de políticas comerciales, de personalización, de todo lo que es eh, la optimización de, del journey del cliente, no solamente a nivel de experiencia de compra, sino a través de todo el flujo end-to-end -end en eh, un retail tradicional. Y esto es importante. Siempre vamos a enfocar... Nuestros casos o nuestro análisis en comercio minorista. Dentro de comercio minorista, players brick and mortal, o sea, players que tengan presencia en el online y en el offline. ¿Vamos a desarrollar casos eh, extremos, como yo le digo, de poor players o de eh, nuevos jugadores dentro del mercado o de nuevos eh, startups eh, con nuevos modelos de negocios? Sí porque uno va a ver el caso Netflix, va a analizar distintas eh, casuísticas que tenemos eh, con el uso de, de datos, principalmente ¿por qué? porque nos permiten eh, mostrar con casos muy cercanos cómo el uso de los datos revoluciona y crea modelos disruptivos a las cadenas de valor tradicional. Eh, a partir de ahí, con ese análisis de casos, con ese estudio de casos, ver cómo se eh, pueden predecir, cómo se puede manejar el marketing predictivo a corto, mediano y largo plazo, y desarrollar y gestionar un plan estratégico de Business Intelligence y marketing predictivo siempre enfocado a lo que es facturación y rentabilidad, con eh, el uso del, de, de los datos como principal driver que nos permite a nosotros transformarnos en una empresa omnicanal. Tengan en cuenta que tenemos en total para desarrollar todo esto... 130 horas, son cuatro meses de cursada a partir de que empezamos con los módulos centrales. Ustedes van a tener en diciembre, enero y febrero lo que nosotros llamamos el módulo de introducción y nivelación, que ahora les voy a contar cómo se, se va a desarrollar, que es el preparando motores. Es muy importante que tomen conciencia de la importancia, porque cada uno de ustedes llega con un estadio o una maduración en esta temática. Eh, distinta. Y lo que vamos a buscar en estos, eh, este, en este módulo de introducción y de nivelación, es que todos estén con conocimientos básicos eh, avanzados, que puedan, cuando nosotros desarrollemos los módulos centrales, no vamos a entrar en eh, ciertos conceptos y, y principalmente conocimientos que ustedes tienen que tener ya asimilados previamente. Si no lo hacen, va a ser difícil llevar estos módulos centrales.